Hey. Got it, we are live. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y más que nada, quiero agradecer a nuestras presentadoras que están aquí el día de hoy. Mi nombre es Andrea Flores Reina y soy una coordinadora del programa Juntos. Para que las personas que no saben lo que es el programa Juntos, nos enfocamos en ayudar a los estudiantes con crear metas hacia la educación superior, pero no solamente con los estudiantes, también con los padres. Y mi compañera Cristina Toledo, que está aquí, si gustas presentarte. Buenas noches, mi nombre es Cristina Toledo y soy una de las coordinadoras para el programa de Juntos en la región de Central Oregon, que sirve los tres condados de Deschutes, Crook County y Jefferson. Gracias, Cristina. Y yo soy una coordinadora que sirve los condados Hood River y Wasco. Y hoy tenemos un taller especial para ustedes que habla sobre la tabla de actividades y servicio comunitario. Y tenemos una presentadora especial que se llama Michelle Slay, que está aquí con nosotros el día de hoy. Michelle trabaja para OSAC y es una administradora de subvenciones. Michelle, is there anything you'd like to share with the families that are listening today? Who you are? Sure. Just that I am very thankful to be here. I come to you guys all with lots of higher education experience, particularly 7 years of financial aid experience. And so I just hope to answer any questions. Our focus tonight, of course, is scholarships, but if any of the families have other lingering questions, anything related to FAFSA or CIS specific, I'm more than happy to help them at the end of this presentation to see what we can do. Thank you, Michelle. Michelle dice que está agradecida que ella está aquí el día de hoy con nosotros. Ella tiene más de 7 años de experiencia, en especial en la ayuda financiera. Y el enfoque del día de hoy que ella viene a hablar con nosotros es de becas, pero también está disponible para hablar sobre la ayuda financiera, si todavía tienen preguntas acerca de eso o ORSA, pero... Aquí vamos a comenzar con nuestra presentación. Y antes que nada, aquí hay unos retratos de nosotros para que nos reconoce. Sé que estamos por la aplicación de Zoom y Facebook, pero aquí estamos. Y tengo una dinámica, I have an icebreaker. Y la pregunta es, y si no... Pueden usar el chat o las reacciones con el dedo para arriba o el dedo para abajo. Si sabes lo que es una tabla de actividades y si sí, dame una reacción o en el chat, dime que sí. Y si no, pueden usar las reacciones con el dedo para abajo o decirme no. Nomás queremos saber quién bien sabe qué es una tabla de actividades. Vamos a dar un minuto a ver si hay unas reacciones. Y la segunda pregunta es, ¿sabes qué es el servicio comunitario? Do you know what community service is? ¿Sí o no? Ok. So, sé que a lo mejor no saben y está completamente... Bien, porque vamos a hablar sobre estos temas. Yo nomás quería saber si hay personas que sí saben para abrir, porque yo pienso que todos somos maestros y podemos aprender de uno al otro. So, ahora voy a pasarle a Michelle, ¿sí? Que va a hablar con nosotros más bien sobre what is an activities chart. Michelle. Sure. So an activities chart is a way to track
the different things that we do outside of our classroom work. So this is going to be things like working for a paid position, if you've got a part-time job, volunteering or community service. Volunteering can include both community-related service, say volunteering at a pet shelter or helping at a soup kitchen. It can also include the support that our high school aged students give to their families. So maybe there's a high school student that is contributing a lot in the home by taking care of younger siblings. They can include that in a volunteer category. We'll talk details about some of those in further slides. Can also include things like athletics. So maybe they're a baseball player, a volleyballer, and extracurriculars, band, choir, things that they're doing outside of a general classroom. Gracias, Michelle. Thank you, Michelle. So la pregunta era, ¿qué es la tabla de actividades? Y Michelle dijo que las actividades se realiza fuera del trabajo de clases. So esto es lo que está en la tabla de actividades. So piensan más bien los estudiantes que cosas que hacen fuera de su normalidad de escuela, que sea deportes, servicio voluntario, el trabajo, si es pagado. Y unas cosas que dijo Michelle que es muy cierto en nuestra comunidad latina es que algunos estudiantes ayudan a sus padres con cuidar a hermanos o hermanas pequeñas o también a familiares que son de tercera edad en casa. So, estas son cosas que pueden poner en la tabla de actividades y Michelle va a hablar específicamente más en detalle cómo documentar la información y para qué es necesaria. Entonces, seguimos a continuación. Do you want me to talk about the chart? Sorry. This is a sample chart. So this is available in our activities chart. We have the PDF on our website, and I do believe Andrea will share this with you all as well. We have a workbook that families can use to print off and fill in information before they go online and do the online application. It's just a helpful way to work through what's going to be asked. This is a component of that. It's the activities chart, and it gives the student an idea of what we're looking for information-wise. We want to know what kind of an activity category it was. Did it fall under a school activity, like a sport or like band, choir? Is it a volunteer activity? If it's a volunteer activity, did it fall under community service or family-related, or was it paid work? So you're going to give your activity a title. So in that title, it might say volunteering at the animal shelter. It might say playing baseball. You know, whatever that activity was, you'll give that a title. And then your frequency. Was this a one-time event? Is it seasonal? Is it ongoing? A tip here is for those students that maybe you've played baseball your entire high school career. You don't have to tell us that you played baseball freshman year and then you played it again sophomore year and so on. You just need to tell us that you played baseball in high school. And then for your date ranges, you're going to tell us, you know, the year that you started freshman year versus this year when you're graduating. And then you're going to approximate how many hours each season would have encumbered through that. The responsibilities and accomplishments, we need to be really clear and concise on what those are because it's a really limited space. So with baseball, talk about sportsmanship, talk about leadership. Maybe you were the captain of the team. Talk about the dedication, the commitment to routine and working out. You know, with work history, you're going to talk about things like, you know, did you run a register? Did you provide customer service? You know, these key words is what we're looking for, not sentences, because you'll run out of room really, really quick in those categories. At the very bottom, you'll see that we do have checkboxes, whether you have no school activity, volunteer, or paid work. And when you do the online, it'll give you the opportunity because it really wants you to have at least one item in each of these categories.
And before you say you don't have an item in a category, I would encourage you to talk to somebody like Andrea, like Christina, your favorite teacher at school. Make sure you're not missing an activity that they recall you were a part of, because so many times we forget things that we participated in, or remembering, you know, a couple years back. So be sure to ask for the input from those around you on what you can add to your chart. So Michelle está hablando acerca de el ejemplo que tenemos aquí. Ahorita que estamos enseñando es la tabla de actividades. No hay nada en la tabla de actividades. Ahorita voy a mostrar cómo se mira. Esto nomás es una foto de algo pequeño, pero algo que dijo Michelle, que es muy cierto, cuando los estudiantes están llenando este formulario o esta tabla, hay específicas cosas que están mirando, categorías. So, una de las primeras categorías es escuela. So, como qué tipos de clubs participan los estudiantes en la escuela. Puede ser el club de juntos, si hay un club en su área de escuela, o mecha, cosas así. Y voluntario, que puede ser servicio voluntario en la comunidad, que están ayudando como una iglesia, o por ejemplo el vecino, ayudarles ahorita con la nieve que ha caído, con este frío, a lo mejor los estudiantes han ayudado un vecino a limpiar. Y familia. So, en esto donde dice activity title es donde pones la actividad que estás haciendo. So, puede ser, por ejemplo, hay muchos estudiantes que a lo mejor tienen un trabajo que es después de la escuela. So, por decir que trabajan en la Safeway, van a poner Safeway. Van a poner donde dice frequency es cuánto tiempo lo han hecho durante su tiempo de la preparatoria. So, piensen bien, la preparatoria es del grado 9 al grado, hasta el grado 12. So, hay 4 años de información. So, ahí van a poner que es un trabajo que es de seguimiento, que es ongoing. Van a poner las fechas, de qué mes empezaron, hasta qué año. ¿Cuántas horas por semana y cuántas horas en total? Otra de las áreas donde dijo Michelle es de responsabilidad, y algo que ellos miran bien es sobre, no es que los estudiantes están hablando de acerca de, como por ejemplo el trabajo del Safeway, quieren saber qué cosas responsabilidad tiene el estudiante. So, por ejemplo, puede ser que el estudiante está trabajando poniendo cosas en una área y organizando eso, o ha tenido la oportunidad de escalar en su trabajo. So ahora ya no es simplemente un trabajador de Safeway, es un crew manager. So es ahora tiene responsabilidad de mirar a otras personas. So, cosas así, quieren detalles y información sobre eso. Y ahorita voy a demostrar the chart. So I'm going to demonstrate the chart now. I'm going to stop my screen. Y ahorita vamos a ver lo que yo quiero enseñarles. Que está aquí. A ver. Si miran bien esto. So, aquí está la tabla de actividades, y ahorita lo voy a poner en chat para que así, Cristina, si me puedes apoyar, ponlo en Facebook para que así las familias lo puedan tener. Pero aquí está el documento, y como estaba diciendo Michelle, aquí hay, donde estoy marcando, dice, I have no school activities. I have no volunteer activities and I have no paid work history. Aquí van a agregar si no tienen algunas de las cosas que hablé sobre la escuela,
servicio comunitario, trabajo pagado. Y una de las cosas que aprecio que dijo Michelle es que estudiantes no tienen, más bien, no les dé pena de preguntarles a sus mentores. So, pregúntale a sus maestros también, porque a veces se nos olvida cosas que hemos hecho y es bueno preguntar, hey, like, no tengo la categoría de actividades de escuela, o no tengo servicio comunitario, o nunca he trabajado. Entonces, ¿qué pongo en estas categorías? Y es donde puedes hablar y tener una charla para ser como una lluvia de ideas de poner, de qué debes de poner. Pero esta es la tabla de actividades que pueden utilizar. Michelle, is there anything in particular you'd like them to know about, like, this document? You said that they can find it, obviously, on OSAC. They can find it there. I also shared the link so they can directly find it as well. And then you said there's a guidebook. Sometimes you're high schools already, so I don't know if you guys know that or not, but sometimes the high schools already have kind of a guide that goes through, especially if you have a career component class that the kids are working through. So it's possible they have something similar to this. The one thing, you know, if you are a senior, you're going to want to just get as much information as you can to get ready for this application. If you are, you know, a freshman through junior and you have not started one, then you need to do that soon. You know, or for parents in the room, if you have younger kiddos, it's making sure that they know to plan this when they start high school. I forget. I'm a parent of a senior, of a sophomore, and I forget that she needs to be tracking this stuff. So it's just that reminder. The other thing is each scholarship that they apply to, different organizations will have a different limit on these. So at OSAC, our limit, our capacity is 20. So they'll be able to list their top 20 things. If you have been a very active student and you have, like, you know, 40 or 50 things, you're going to want to do the most important, most impactful, and the things that you dedicated the most of your time to. That's kind of how you decide which has priority when you have a lot. If you don't have a lot of things, or if you can't really think of what to put, that's where you just want to reach out and start talk to mom and dad, talk to Andrea, talk to Christina, talk to whomever that is going to help you go, no, like, we could put this on there. We could put that. Babysitting counts. Walking the dogs, you know, in the neighborhood counts, you know, whatever it is that these students might have been helping with. Especially right now during the pandemic, we know a lot of students can't volunteer like they used to be able to because of limitations due to the pandemic. That is part of why we're looking at how are students helping in the house more. So definitely emphasizing that and providing support to that is important. So Andrea, you got this, or you want me to translate it? You can feel free, jump in. Okay, so como dice Michelle, dice que es la tabla de actividades es importante porque especialmente ahorita para los jóvenes que están ya en el grado 12, es bueno que lo utilicen ya de una vez, están usando la información para anotarla y para aplicar en la aplicación, la solicitud, perdón, de OSAC. Y si están en el grado, en el noveno grado, perdón, del 9, 10 o 11, deberían de empezar a utilizar este tipo de tabla de actividades y empezar a anotar sus actividades que hacen. Y si están en un grado más mayor, pues está bueno que les hablen, que los padres hablen con los niños y les vayan explicando que es importante agarrar una libreta o algo para ir anotando, porque todo cuenta desde que empiezan a cuidar sus hermanitos o primos o quien tengan en la casa. Eso cuenta también porque es a veces cuidan sin que les paguen por ser la familia, o si les están pagando igual, es bueno que estar tomando porque ya son experiencias que están desarrollando. Entonces, ese es uno. El otro también puede ser si salen a caminar el perro del vecino o tienen que salir así las mascotas que están cuidando.
sea lo que sea, todo eso cuenta porque, de nuevo, son experiencias que están creando. Es como si estuvieran desarrollando un perfil como para empleo más o menos. Pero en este caso es todo para ayudarles a explicar sus experiencias porque lo van a necesitar cuando ya estén en el grado 12 y vayan a aplicar para becas. Perfecto. Gracias, Cristina. Ok, seguimos. All right. Voy a abrir esto de nuevo. Ok. So, Michelle, you've already touched on it, but just in our curiosity, kind of a conversation, what is the importance of the activities chart? ¿Qué es la importancia de la tabla de actividades? Yeah, so with the activities chart, it's definitely going to help in the sense of our scholarship application. But a lot of universities will ask for students to share activities, honors, recognitions. And the more that a student can showcase their activity, their involvement, their participation, the more likely they're going to stand out, particularly when they're looking at competitive situations like the four-year universities, private institutions, things like that. So the information that we're asking for on this activities chart is something that they can use in a variety of capacities, depending upon where they're applying to school. All right. So, ¿han escuchado? Michelle dijo que hay algunas aplicaciones de los colegios que lo pidan. Y la razón que los pidan la tabla de actividades es para, más bien para el beneficio del estudiante, para que el estudiante puede enseñar sus habilidades. Por ejemplo, puede enseñar cómo es el estudiante de característica, qué cosas están apasionados y también enseñar que el estudiante puede manejar muchas cosas a la misma vez. So, puede ser un estudiante académico que le está yendo bien en escuela, que es una persona que ayuda mucho a la comunidad, a su familia. Y esas cosas ayudan al estudiante a entrar a la universidad, en especial como 4 años, escuelas de 4 años, las universidades como la escuela, la Universidad Estatal de Oregon, la Universidad de Oregon, que es conocida como la Escuela de los Patos. Cosas así ayudan al estudiante. Y algo que ella más bien dijo Michelle es que la tabla de actividades que ellos utilizan por OSAC, ellos, pues obviamente para las becas, pero también para que los estudiantes lo utilizan para cuando están aplicando para las universidades o otras cosas, porque sí hay universidades que sí pidan qué tipos de actividades han hecho los estudiantes durante sus 4 años en la preparatoria. Y, anything else, Michelle? Just a note that in the chat, I've added the link for the student portal account. That's what's needed for students to set up and create their scholarship application specifically for OSACs. And then I also included the link to the workbook that I referenced for you. All right, thank you. So Michelle puso en el chat y Cristina, si me ayudas ponerlo en el Facebook Live para que sí las familias puedan tenerlo también. Thank you. El enlace, el primer enlace que puso Michelle en el chat es para que el estudiante crea una cuenta con OSAC, que ella habló acerca de esa cuenta. Y la siguiente cosa es una guía para que el estudiante utiliza para becas. So, es acerca de lo que ella habló de las... La tabla de actividades va a estar allí y también otras cosas que es muy importante y muy beneficiado para los estudiantes. Y como dijo, ahí está, si quieren mirarlo. All right, moving on. I know you've already touched on it, Michelle, but just kind of like referencing back,
like what other types of activities do you see that students often forget about and maybe they should put in their activities chart? You know, like you've already mentioned it, but kind of just like reflecting back on it, because sometimes students forget that they can put helping out family, you know, because they don't get paid, right? Like it's more like it's a chore for them, they feel, but later in life, it's something maybe to be grateful and, you know, sure, appreciative, so. Yeah, so I think definitely given the change for this current cohort is the family base, that the volunteer can be outside of the home with an organization, or it can be how you're participating in the home. So we're hearing from students, you know, who are regularly going over and helping grandma and grandpa with the upkeep of housework or, you know, yard maintenance and things. And it's because, you know, maybe they're aging, maybe it's because of the pandemic and they can't be doing some of the work or they had gotten sick. You know, we're hearing from a lot of students who are stepping up in the home and they are helping their younger siblings do homework. They are helping the parents by doing the laundry or by starting dinner. And these are things that, again, we're looking at a specific skill and learning ability in these activities for students. So when you're helping in the home, you're learning time management, you're learning about organization, you're learning about value and a work ethic and, you know, a commitment to your family is just as important as a commitment in a workplace, and showcasing that you are a team member within that family. To us, it's just as valuable as if you're on the job. We really recognize that because of the pandemic, a lot more students and families are experiencing that. And so we really want to make sure that students are comfortable in calling out those items. Highlight what it is you're doing. You know, if you're helping your younger sibling, what was it? Were you tutoring them on math? Were you tutoring them with their English? You know, were you doing laundry where you were having to multitask helping with your chores while also preparing dinner? And it's just drawing on those key words of what you're learning while doing that chore, while you're doing that routine. Sometimes that takes effort. I have to remind my daughter all the time, when you're cooking, you're learning. You are measuring, you are being creative, you know, playing with spices, that's creative. That's, you know, just exploring the words that can go with that activity that showcase the skills that we're gaining from it. Thank you, Michelle. So Michelle dijo que, por ejemplo, ya hemos hablado sobre diferentes tipos de actividades que tienen que documentar en la tabla de actividades, pero sabemos que por la pandemia, pues obviamente los estudiantes han batallado con buscar servicio comunitario y entendemos esa razón, es lo que está diciendo, pero ellos quieren saber, o sea, ¿quieres saber cosas específicamente de habilidades o cosas que han aprendido a través de ayudar en casa, por ejemplo? Como no hay oportunidades de servicio comunitario por la pandemia, pues obviamente sabemos eso. Entonces ellos, a lo mejor el estudiante en casa está ayudando con preparar la cena. Entonces Michelle dijo que ella con su hija específicamente ha hablado con ella, ¿qué has aprendido de preparar la cena? ¿Qué cosas, qué herramientas has recibido? Y ella habló acerca de a lo mejor medir cosas, especies, y aprender y crear cosas. Entonces, esas son las cosas que quieren mirar en la tabla de actividades si no tienen servicio comunitario. Y sabemos por la pandemia, pues obviamente que no hay oportunidades. Entonces,
a lo mejor estudiantes ahorita están viviendo con familiares de tercera edad, como mencioné, y allí pueden hablar sobre qué cosas están ayudando con sus abuelitos o sus abuelitas en ayudarlos a ir, por ejemplo, caminar, o ayudarlos con lavar la ropa. Y esas son cosas, como dijo Michelle, que pueden poner en la tabla de actividades y que el estudiante habla en especial sobre las cosas que ha aprendido a través de estas actividades. All right, now going to the documentation. What can you tell us about that? Like, what is it? I mean, you've talked about the 20 hours already, but, mm-hmm. you know, and then the hours. Yeah, we don't need to do like formal documentation, really. So really what this is you know, is decide how it is you want to track. Do you want to use our activity chart? Do you want a notebook where you're writing down some details? You know, when it's work history, it's easy to go back and look at your pay stubs and see how many hours you worked. But when it's school activities, when it's your volunteering, helping out in the house, you're going to have to do a little bit more estimating and drawing back on how much time you think you dedicated to that. So, you know, a lot of kiddos these days have cell phones. If you want to track it in your cell phone, just, you know, so you can draw it back up, you know, what was your work history? You know, what were your commitments to sports? You know, can you search a keyword and look at how much time you spent on that? You know, you can open up a notepad on your phone and track it there. It's just find whatever works for you as a student. It's similar to when you're creating your resume and building that history. These are just really important pieces that you want to find a way to track it and maintain some of this information so that you can use it in the form of scholarships or college applications, much like you'll use a job history down the road to do your resume. And to just encourage students to find what works for them. If they like to handwrite in that notebook or keep things electronic, find the method that best fits their style. So, algunas de las cosas que se llevan en la tabla de actividades o detalles, ya hemos hablado sobre las fechas, las horas de trabajo, responsabilidades, logros. Y una de las cosas que Michelle ha hablado es que el estudiante en OSAC en especial pueden poner hasta 20, no más solamente 20 actividades, pero tienen que poner las tres categorías que hemos dicho, que es el trabajo, servicio voluntario y por último, más que nada como ejemplos de cosas que han hecho, logros, pero una de las cosas que ella dijo es que el estudiante debe de encontrar su manera de cómo documentar estas cosas, que a lo mejor no es trabajo pagado, porque ya ves que en el trabajo pagado pueden mirar los estudiantes cuántas horas metieron y así, pero para como el servicio comunitario o ayudar en casa, pues obviamente van a ser como, de pensamiento, de poner esto en una forma que ellos pueden mantener esas horas y responsabilidades. So, ella dijo, usar el teléfono y poner la información allí, o si no, por ejemplo, yo, y Michelle mencionó, pero escribir en una tabla, escribir las cosas que han hecho. Y una recomendación que sí voy a dar para los estudiantes que van a entrar a la preparatoria, empiezan con una tabla que solamente van a usar para poner sus actividades y documentar cada cosa que hacen en su tiempo en la preparatoria y después de su tiempo de escuela, para que así cuando llegan a su último año están bien preparados para poner las
cosas electrónicamente, porque sí hay ciertas becas o colegios que pidan la información electrónicamente, pero como dijo Michelle, pueden documentar a los estudiantes en cualquiera, pues lo que ellos prefieren, ponerlo en su teléfono, en su computadora, escribirlo. Cada quien su manera y cómo lo va a hacer. Ok, so ahora sé que para seguir en conocimiento, this is just a sample chart, it's already filled, so I don't know if we want to go in details of, about it, but you know, this is kind of what it looks like. It looks that school, volunteer, and then work is on here. So the three categories that you touched on already. Yeah, so familias, este es un ejemplo de las tablas de, con actividades que ya he demostrado. Está en inglés, pero demuestra las que, categorías de escuela, servicio comunitario y trabajo. Y este estudiante ha escrito en detalle qué cosas han participado, de qué fecha a fecha, de cuánto lo hacen, las horas por semanas y en total, y sus responsabilidades o si no logros en estas cosas. Entonces, esto nomás es un ejemplo y vamos a seguir. Y Cristina ahora va a presentar y se lo paso a... So, let me move my, sorry, our little video of us popped up on the screen. So this is talking about the benefits of being involved in community service. So we just really wanted to touch base on why would a student want to do community service and volunteer? What are some of the benefits of that? This is great for students to get involved. If you are currently a senior, it's not too late. If you are freshman to junior, you have plenty of time as well. Definitely with the pandemic, as I said earlier, it is a little bit trickier to find volunteer opportunities, but I'm sure if you reach within the networks, you may find some things that you can participate, or even just checking within your school or, you know, within, you know, if you are a member of a church or member of an organization, or if your parents are a member of certain organizations, just looking for ways that you could help out to increase your awareness and participation. You know, community service teaches us really valuable skills. It offers us a chance to explore different ways of working with people, to explore organizations before you know, we really know what we want to do career-wise. And for me, I volunteered when I was younger in a hospital setting. I thought for sure I wanted to work in a hospital setting, but what really excited me most about it was the management and the administrative work of being in a hospital setting, filing data entry, interacting with people. And that eventually led into some of the education route that I chose to take. That volunteer experience kind of helped guide some of my future educational plan. It shows responsibility. It shows, you know, your awareness to your community, to the needs of those around you. It really does help improve your own self-esteem and your morale and excitement. It's an energy boost when you get to celebrate with others the work that you do and the accomplishment that you can make when you're doing these kind of outreach events.
It helps to build character, helps to increase social skills. You really get to engage with other people that you maybe otherwise wouldn't have engaged with. And, you know, hearing their experiences, for me in particular, it was hearing experiences of the adults around me and finding out their career path, how they got to where they were. Those were conversations that I never would have had if I didn't do some volunteering and meet people that weren't in my immediate circle. It'll provide that sense of community that's really necessary, especially right now, just getting to be a part of something bigger than you are and being a part of your immediate community areas where you live and where you go to school. It just helps you know those people around you and the services that are there. And it is a selfless act. I was blessed to have a grandmother who believed in volunteering and taught me the importance of volunteering very early. And I still, as an adult working full time, find ways to volunteer. It's just something that reminds us all the hard work that we do, that there's more to it. You know, as a professional in higher education, I got to work with students all the time that were in financial need. And one of my favorite projects, volunteer projects that we did, was a Thanksgiving food drive. We would make sure that families in need had food for Thanksgiving. It was a way for me to tie two things that were really important to me, work and a mission. And I encourage that for long-term. I encourage that while you're now a high schooler and all the way up into your profession. It's a way to be in touch with your community. So definitely any encouragement I can give on outreach and where you can find volunteering and support for that, I would love to help a student who's interested. Como dice Michelle, el motivo de estar involucrado en el servicio comunitario atrae muchos beneficios. Con simplemente de estar involucrado en su comunidad, crea un sentido de conocimiento de las necesidades en su comunidad. Ahorita con la pandemia es un poquito trabajoso encontrar oportunidades, pero el consejo es de preguntar en la escuela, si son partes de una iglesia, preguntar en la iglesia en qué pueden ayudar, una organización, si los chicos no están participando en alguno de eso, preguntar a los papás si son partes o miembros de alguna organización o alguna iglesia en cuál pueden aportar y ir a ayudar con alguna actividad, con algo, ya sea limpiando, ya sea, no sé, ayudando a organizar documentos, papeles, sea lo que sea. Hay muchas maneras de poder servir a la comunidad. El hecho de servir, de trabajar o servir a la comunidad, ser voluntario, pueden explorar diferentes oportunidades en áreas de ciertos interés. Y un ejemplo que ella dio es que ella, Michelle, ayudó en hospital. Entonces, al ayudar a ser voluntaria en un hospital, ella pudo explorar y ver ciertos intereses que se desarrollaron y fue como una guía y puede llegar a ser para cualquier persona una guía en su plan educativo o plan académico para el futuro. Entonces, como dice en la pantalla, te enseña habilidades valiosas, muestra, desarrolla para poder mostrar responsabilidad, aumenta la conciencia, como el conocimiento de que, de nuevo, que es la necesidad en la comunidad o a su alrededor. Te mejora tu estima, porque el simple hecho de ayudar sin recibir nada a cambio, eso es eso. Ves el mejoramiento en algo y que tú fuiste parte de eso, entonces eso te va a mejorar tu autoestima. Te construye carácter, aumenta las habilidades sociales y proporciona un sentido de comunidad. Tienes un poquito más de conocimiento que es lo en dónde vives o qué es lo que se está creando a tu alrededor.
El simple hecho de dar tiempo es un acto de desinterés. De nuevo, es como dar sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Y pues todo eso en sí es lo que ayuda. Michelle dijo que ella es, también está como un, pues en un empuje de energía, como que te llega esa inspiración de seguir dando más. Entonces ella estuvo bendecida de tener una abuelita que le ayudó sobre el servicio comunitario, sobre ser voluntaria y estar involucrada. Y eso fue lo que le ayudó para ella guiarse y que la dirigió en sí sus decisiones para la educación que ella tomó. Michelle, the next slide. I muted myself. These are links. Yeah, these are the links that have some great volunteering options. The high school may also have some information about local volunteer opportunities as well. And I encourage you when you get to your college campus next fall to find out what kind of opportunities exist on the campus. There's going to be clubs and great ways to get involved, to meet new people, and to explore the community that you're joining. And one of the best ways that you could do that is through volunteering. And next fall, wherever you end up for college, there could be some great opportunities for you to explore. No podía destapar mi micrófono, disculpe. Bueno, dice que existan unos enlaces en cuales pueden visitar y pueden encontrar oportunidades de servicio comunitario y así pueden estar más involucrados en ciertas comunidades, perdón. So this is our OSAC student portal. Our OSAC student portal, I sent a link in, Yes, so the link is in the chat and Christina posted it on the live as well. And so the OSAC student portal, many students may have created this already. So this is what you're using when you do Oregon Promise application, when you do the OSAC scholarship application, and then some of the other smaller grants that we offer. So if you have already started the process to do Oregon Promise with your high schools, then you may already have this account created. The student account, like I said, it's got multiple applications on it. You're going to want to use a personal email. So if you haven't set it up already, make sure to use a personal email, not your school email. If you've already set up with your school email, we can help you change that if you want. But these applications are both open right now. Right now, the OSAC scholarships is live and it will, the early bird deadline is February 15th. The final deadline is March 1. And then the Oregon Promise, you have until June 1 to finish the Oregon Promise application and to file the FAFSA or ORSA by June 1. Although I encourage you to file and complete those processes as soon as possible. Don't wait to June. You want to celebrate your senior year and not be doing the work of applications if you can avoid that. Aquí está la información para crear su perfil de estudiante en el portal de OSAC, que es el portal donde pueden llenan una sola aplicación con toda su información y aplican para becas. Entonces, a través de este portal, igual es donde aplican para la promesa de Oregon. Y un consejo profesional es que utilicen su correo electrónico personal. Si al caso ya crearon un perfil y utilizaron el correo electrónico de la escuela, podemos ayudarles a hacer ese cambio para que pueda ser hecho a su correo electrónico personal. Porque ya cuando ustedes se gradúan y salen de la escuela, estudiantes, esa cuenta se cierra. Entonces ya no van a tener acceso a los correos electrónicos ni poder entrar al perfil. De este portal de OSAC.
Algunas fechas importantes de, que deben de considerar es que la fecha temprana para poder someter su solicitud es el 15 de febrero y luego ya después de eso se cierra el 1 de marzo. Ahora para la promesa de Oregon les dan hasta el 1 de junio para poder llenar o terminar esa solicitud y este junto con las fechas limitadas para poder llenar su FAFSA o su ORSA, que son las ayudas financieras, ya sea federal o estatal, para estudiantes con DACA o este, perdón, con DACA o sin seguro, entonces en el estado de Oregon. Y con esto, Michelle comentó que no se esperen hasta el 1 de junio para llenar estas solicitudes de la ayuda financiera. Es preferible que lo hagan lo más pronto posible y no esperen hasta un minuto, porque si ya son seniors, ustedes lo que van a querer es ya celebrar su logro de terminar la preparatoria y no tener que estar agobiados con estar llenando estas solicitudes. Entonces, lo más pronto, lo más mejor. This is a graphic that's just talking about our application and kind of the next steps of what you can go out and do. Our particular database has over 600 scholarships, and so I like to highlight that, but I also like to emphasize that most students will not qualify anywhere near 600, and that's normal. And so these scholarships, we house a database of all the scholarships from all over Oregon. And so some of them are very specific to what county you live in or to what high school you went to, what kind of degree are you going to be seeking or what institution will you be attending. And so many students might only get maybe 10 to 20 scholarships recommended to them. That is normal. It is not an indication that you don't qualify. It is not an indication that your application is not good enough. It is normal. Students can only apply for up to 40 unique scholarship options. And most students will not have 40 that they can be considered for because of all the unique requirements. That being said, because we house so many scholarships in one location, we encourage for all students to at least apply to be considered, because the chances of at least one or two scholarships being very specific and something you're eligible for are really good. My personal recommendation to students as it relates to scholarships, apply for OSAC scholarships and apply for scholarships at the institution you're going to attend. Those should be the two places you look first. When you're comfortable applying through those two, then start looking at the online options, the big scholarship registries. You don't want to overwhelm yourself with the national level scholarships, because a lot of times it's harder to get those. There's more people, they're more competitive, and they're only giving out one or two. Whereas with these scholarships, they are local donors, they are people that want to help Oregonian students. And so you're going to have a much better chance in getting an award from these programs. So esta imagen que ven en la pantalla es como una gráfica de cómo muestran que llenan los pasos, llenan la aplicación o la solicitud para becas y luego continúa, tienen acceso a más de casi 600 becas. So, como dice Michelle, le gusta enfatizar que hay 600 becas o más disponibles a través de este portal de OSAC, pero no quiere decir que todos los estudiantes califiquen para 600 becas, realistas. En realidad, eso no sucede. No capté lo de normal, Andrea, si me puedes ayudar, qué fue lo que dijo ahí con lo de normal. Pero sí puedo, voy a continuar a decir que al menos 40 becas puede ser que sean. Ya llenando la información, el sistema va a seleccionar y te va a recomendar para cuáles calificas y puedes seguir buscando
entre sí de todas las que están disponibles para ver qué es, cuáles más pueden aplicar de las que están ahí. Un gran consejo es que apliquen primero hacia las de OSAC y a becas disponibles a través de la institución a cual van a asistir, a la cual van a atender. Después de ese enfoque, ya entonces continúen a buscar hacia las becas más grandes nacionales, así ya las que como sorteos y cosas así disponibles. Pero tengan en cuenta que es un poco más difícil porque son nacionales, entonces la cantidad de personas aplicando para esas becas es enorme, entonces la oportunidad de que ustedes se ganen una de esas, las probabilidades son pocas. Así es que es más probable poder obtener becas a través de OSAC o de la, como dicen, directamente de la institución a cual van a asistir. Y Andrea, ¿sí me puedes ayudar con lo que dijo de sobre qué es lo normal? Sí, típicamente, como dijo Michelle, sí, como dijo Cristina también, hay 600 becas, pero no, los estudiantes no pueden calificar, y normalmente lo que, por ejemplo, como yo, cuando yo estaba llenando, cuando estaba en la prepa, nomás califiqué para 20, y de allí, pues, normalmente estudiantes de 5 a 20 y la probabilidad que alguien lo recibe, hay chance, pero yo miro que la mayoría de los estudiantes ya cuando están en la universidad reciben becas por OSAC más y más que cuando están en la prepa, pero no quiero desanimarlos, aplican y aplican locales. Faltan 2 minutos, so we have 2 more minutes, and I want to go straight to your air free application, Michelle, and I'll take us that way. Ya hemos hablado sobre las fechas, pero de nuevo ya mencionaron la fecha límite es el 15 de febrero y el 1 de marzo, and we'll go straight to this. Yeah, so an error-free application is way less complicated than it sounds. So the error-free application simply means that you have successfully uploaded the fall quarter semester transcripts from high school, so your senior year. It needs to include your grades from that fall quarter or semester. For most students, your high school counseling office will do this. And then the student should always confirm and make sure that it was done. If the transcript is invalid or incomplete in any way, you'll get a notification so that you have an opportunity to get the correct one. Really the big thing for a student to do, you have to get through step 11 on the scholarship application in order for the school to be able to do this part. You know, getting that application started, and then they're once they're at step 11, their school would get a notification that they can upload that transcript. I'm pretty sure most of the schools in your areas will have this access, especially since a lot of them are in Aspire. But definitely have students checking in to make sure. Okay, so esta solicitud sin errores dice que es un poco más complicado de lo que suena, pero en pocas palabras deben de cargar las, como dice aquí escrito, deben de cargar las transcripciones del trimestre o su boleta de calificaciones final en el semestre del otoño. Pero para que las escuelas puedan continuar con el paso, deben de llenar esto hacia, llegar hacia el paso número 11. Entonces hay una cantidad de pasos que deben de cumplir, pero los primeros 11 son los que deben de completar. Y ya después de que ya lleguen al paso 11, el sistema va a notificar a las escuelas para poder, para que puedan ellos ingresar su boleta final o redactada de boleta de calificaciones. ¿Algo más, Andrea?
And by submitting an error-free application, they will be entered into the win a $1,000 scholarship. So that's the benefit of this. Transcripts need to be uploaded correctly. They need to file by 5 p.m. on February 15th, and then they will be automatically entered into the $1,000 scholarship. Depending upon how much funding we have available, we've awarded up to about a dozen of these in years past. So it's just another chance for students to be considered for some funding. So con completar estos pasos, la solicitud sin errores, hasta eso mencionamos anteriormente, deben de enviar todos los documentos requeridos. Sus calificaciones son subidas al sistema y deben de ser enviados antes de las 5 p.m., horario pacífico, del día 15 de febrero. Y con hacer todo esto, van a calificar para un sorteo y ganarse una beca de $1,000 en ese sorteo. Okay. Ahora vamos a pasar a si tienen preguntas. Tenemos algunos, creo que ya se nos pasa. Nos pasamos de tiempo, pero podemos estar aquí unos 5 o 10 minutitos más, imagino. Y si hay más preguntas, si hay preguntas, pueden ponerlos en el chat de Facebook o en el chat, por si están conectados en Zoom, en el chat de Zoom. Ahorita que estamos aquí, hagan sus preguntas de algo que presentamos, algo que quizás no necesitan un poquito hacer aclarado. Aquí estamos ahorita para contestarles. Y como dije, vamos a esperar otros 5 minutos. ¿Está bien? Y a ver si entran preguntas. Michelle, we're going to wait, like we went past our time, so we're going to wait like another 5 minutes. And we're asking if there's questions to be entered into the chat on Facebook or here in Zoom. And then we'll monitor this. And then if not, then... Yeah, I am in no rush. I'm just watching the Facebook chat too. So I'm like sitting here like watching everywhere. But yeah, absolutely. And no rush. And so if any of the students or families that are watching have questions, FAFSA, ORSA, Oregon Promise, scholarships, I would be more than happy to answer any questions that I can. Aquí Michelle también está monitoreando el chat en Facebook. Estamos aquí de... el chat de Zoom, y si tienen alguna pregunta sobre FAFSA o ORSA, las solicitudes de ayuda financiera o de OSAC o cualquier pregunta que tengan sobre ayuda financiera, aquí estamos para poder contestarles con mucho gusto. También si se les hace difícil de ponerlo en chat, pueden quitar su micrófono de silencio, pero sepan que su voz va a estar grabado en vivo. No sé si les da pena, pero si tienen alguna pregunta, se pueden quitar del micrófono. Y como dijo Michelle, ella está aquí disponible para contestar alguna otra pregunta que no está acerca de la presentación. Puede ser de, como dijo Cristina ya, pero aquí estamos. Y también, Michelle, would you mind sharing your email? I know maybe like there might be some questions later on for families. And then Cristina as well, like put your email in the chat. I'm going to put mine. Por si tienen algunas preguntas y no nos quieren preguntar ahorita, pero ya después piensan en una pregunta, pueden contactar a Michelle o Cristina o a mí por correo electrónico, y vamos a poner nuestro correo electrónico para que nos puedan mandar mensaje. Ya compartí, Michelle ya publicó su correo electrónico, igual yo, y Andrea también lo va a publicar. Y como dijo, yo creo que aquí ya terminamos nuestro tiempo. So si tienen alguna pregunta y gustan, mándenos un mensaje a través del correo electrónico y se los contestamos. Bueno, gracias, gracias por sintonar esta grabación, Facebook Live, y estar con nosotros esta noche.
Con gusto, su servidora Cristina Toledo en la región de Central Oregon. ¿Y los demás? Gracias, Cristina. Y gracias a las familias que participaron, estar aquí con nosotros en esta tarde. Sé que pueden ser otras cosas, pero están aquí aprendiendo y ayudar a sus hijos. Y eso más bien me emociona, de mirar padres o estudiantes conectarse. Sé que es mucha información para esta tarde, pero pueden quebrar las cosas en... para que más bien se, como dicen mis papás, se entra un oído y se le sale el otro oído, pero espero que no sea así para ustedes, que observan la información. Y de nuevo, soy Andrea Flores Reina, una coordinadora del programa Juntos, y sirvo los condados Hood River y Wasco, pero con gusto aquí estoy para ayudar a los demás. Y tenemos un equipo grande, pero Michelle Slay, is there anything you'd like to say before we close off? Just, as I've been saying, it's been great working with you both, and I'm very excited to continue partnering with you too. I'm so thankful for everyone who came in. It's been fun watching the numbers go up and down on your live, so I'm sure people will go back and watch that as well. We do have tutorials on the OregonStudentAid.gov website that families can go and look at our YouTube page, and there are some still pertinent information, still date relevant, that are in Spanish and English options out there. And if families are struggling at all, please just encourage them to reach out, connect, and we will help them whatever their needs are. Thank you, Michelle. Gracias, Michelle. Adios. Thank you. Have a great evening. Bye.